Egun hon guzti hori, eta mila esker etortzea gatik. Eta, bueno, lehenik eta behin, e, maian ere alboan eseritau dauden e, pertsonak eta laguntzaliak aurkeztuko dizkizuet. Alde batetik, Santa Maria Larrealeko Fundazioko Rocio Pérez, Fundazion Telefonikako Joan Cruz eta Javier Benito, eta bi garapen e, agentzi, e, DBGSA eta Oarzo Aldea. Juan Ángel Balbaz, DBGSA-tik, eta Fernando de Nebreda, Oarzo Aldea e, e, garapen agentzitik. Eh, os quería agradecer, antes de nada, la, la colaboración. Yo creo que la cooperación entre las instituciones para poner en marcha este programa. ¿no? Yo creo que, gracias a este convenio, vamos a poner en marcha dos lanzaderas en, 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 la, en dos zonas comarcales, que son de Bavarrena y Aldea. Vamos a entrenar a 50 personas, a 50 personas que provienen de colectivos juveniles, en, sobre todo en reforzar sus competencias profesionales, personales, eh, y ayudarles en, en mejorar su capacitación en la búsqueda de empleo. Vamos a mejorar esas competencias para hacerles poner, ponerlos en, en valor y ayudarles a, a tener nuevas posibilidades en, en esa búsqueda y en esa inserción laboral, ¿no? Vamos a impulsar el empleo juvenil y vamos a fomentar también ese desarrollo personal y profesional de 50 personas que provienen, en este caso, de un colectivo juvenil de, en desempleo. Quisiera subrayar que la Diputación Foral de Guipúzcoa, uno de los grandes objetivos es la reactivación económica y, sobre todo, la creación de empleo de calidad. ¿Eh? y en este sentido todas las iniciativas que nos puedan llegar para ayudarnos a contribuir a, a, a conseguir esos objetivos pues serán bienvenidos ¿no? y yo creo que este paso que vamos a dar hoy es muy importante porque ponemos en valor digamos que la formación la ayuda la colaboración y la cooperación entre las entre las instituciones ¿eh? y sobre todo con ese objetivo ¿no? de crear empleo y ayudar a conseguir un empleo de calidad. Eh, y además, eh, en este caso es todavía más especial porque digamos que ese empleo proviene de dos zonas comarcales que han sido especialmente castigadas por el, por el desempleo juvenil. Las lanzaderas de empleo eh, estarán compuestas por 50 jóvenes en paro, como decíamos. Eh, en el colectivo de los hombres eh, serán jóvenes de 18 hasta 29 años y en el caso de las mujeres hasta 34 años. Eh, tendrán preferencia las personas empadronadas en ambas comarcas. Eh, no se va a requerir una experiencia previa laboral y las personas que, digamos, que se quieran inscribir eh, puedan provenir de, 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 del, del mundo de la FP, de la formación profesional, del bachillerato, eh, puede provenir también de, del mundo universitario. El único requisito que se va a solicitar es que estén en desempleo. Eh, los jóvenes que, que se, digamos, eh, seleccionados se reunirán varios días por semana en locales cedidos por las dos agencias comarcales, las dos agencias de desarrollo comarcales, de Babarrena y Oarso Aldea, como hemos mencionado, y con la colaboración de un técnico se les va a formar, se les va a entrenar en todo lo que es eh, competencias personales y profesionales. Sobre todo decíamos sesiones de coaching, de inteligencia emocional, entrevistas personales ¿Eh? visitas a empresas, reuniones con emprendedores, cómo mejorar en el área de entrevistas personales, todo lo que sea dinámicas, sobre todo eh, en pro de siempre orientadas a la búsqueda de, de un empleo de calidad, como hemos dicho. Y sin más, quiero ceder la palabra a Rocío Pérez, de la Fundación Santa María de la Real, que gracias a ellos y gracias a Fundación Telefónica, pues vamos a poner en marcha este proyecto. Y, y, bueno, enhorabuena. Gracias y cuando quieras, Rocío. Muchas gracias, Aina. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por dar cobertura a este momento de, de lanzamiento de una nueva iniciativa que supone, eh, en todo el panorama nacional y, en este caso, en lo que se refiere a hoy, eh, a Guipúzcoa, una nueva forma de abordar el, el desempleo, una estrategia de, de innovación social que hemos impulsado desde la Fundación Santa María la Real, pero que no sería nada sin, sin la colaboración y el apoyo de, de entidades de instituciones como Diputación foral, como nuestros compañeros de camino eternos, Fundación telefónica. La Fundación Santa María La Real, allá en la década de los 80, eh, puso en marcha el modelo de escuelas taller, muy exitoso por aquel entonces. Hoy en 2006 las reglas del juego en el mercado han cambiado. Y, por lo tanto, tienen que cambiar también eh, las estrategias de intervención social frente al desempleo. Entonces, eh, nuestro presidente José María Pérez Peridis, un gran ideólogo, un hombre de, de acción, eh, comenzó a, a pensar en cómo podíamos adecuarnos a un nuevo paradigma laboral el equipo técnico también que, que componemos la, la Fundación Santa María la Real empezamos a hacernos eh, pues las preguntas adecuadas para romper viejas formas de, de actuación que dábamos eh, por hechas como verdad indiscutible empezamos a preguntarnos eh, por qué una persona tiene que buscar desempleo sola en casa si, si precisamente cuando estamos en desempleo se rompe nuestra red de contactos, si cuando estamos en desempleo solos es más difícil generar rutinas de trabajo y pensamos que, ¿por qué no, se podía buscar trabajo en equipo? Pensamos también en que, por qué eh, siempre vemos que los profesionales eh, de recursos humanos, de orientación laboral, eh, somos eh, los protagonistas que tienen las respuestas a todos los problemas, si ni siquiera conocemos la realidad a fondo de cada una de esas personas eh, a las que atendemos, sus pasiones, sus valores, sus competencias, sus inquietudes. Eh, las respuestas tienen que salir de, de las personas. Nosotros debemos ser meros facilitadores. El protagonismo debe estar en estas personas. Pensamos también eh, en que por qué había que realizar cursos eh, sobre disciplinas concretas, sobre profesiones concretas, si había un montón de competencias transversales comunes a diferentes puestos de trabajo, que son las que unen a profesionales muy diversos. Y así se conforma un grupo de personas heterogéneo, con hombres, con mujeres, con personas un poco más jóvenes, con personas un poco más mayores, con personas con más y menos cualificación con personas que tienen experiencia laboral muy diversa. Ahí está la riqueza. La riqueza está en esa diversidad porque eh, no solo nosotros tenemos que aportar valor, cada uno de ellos aporta valor también. Así se generan redes y sinergias. De la misma forma, si vamos a la parte macro de, del programa, eh, ni la Fundación puede poner en marcha esto solo, eh, ni la Administración Pública puede trabajar solo. Entonces, eh, es en esa mezcla y en esa heterogeneidad también, en los actores que apoyan, donde, donde está donde está pues, el, el valor de esta iniciativa, en el mezclar el mezclar personas, en, en contactar y en romper esos paradigmas en, en el que un anexo era más importante que la calidad de la intervención que estaba por detrás. Eh, antes que nada, quiero agradecer, Diputación Foral, Yoa, eh, Fundación Telefónica, eh, vuestro apoyo y compromiso para, para hacer lo posible a través de la corresponsabilidad. Muchas gracias. gracias Rocío, Oscar y y de Fundación Telefónica tenemos a Joan Cruz, de Fundación Telefónica España, y Javier Benito, que nos representa como Fundación Telefónica Euskade. Cuando queráis. Es que Ricasco, buenos días. En primer lugar, yo siempre tengo un problema cuando me toca hablar detrás de mi compañera Rocío, y es que ella lo cuenta también, que me deja muy poquita cosa para contar a mí. Sí que quiero agradecer, sin duda, a Enoa, a la Diputación, y quiero agradecer a las dos agencias locales, comarcales, perdón, porque sin vosotros esto es imposible. Cuando nosotros como Fundación Telefónica conocimos este proyecto, conocimos a las lanzaderas de empleo hace aproximadamente dos años, nosotros estábamos intentando buscar algún aliado en el que trabajar en temas de, de, de empleabilidad. Nosotros llevamos casi 20 años trabajando en temas de formación, sobre todo, en temas de educación, y entendimos que nos tocaba también meternos en temas vinculados a la formación de jóvenes en desempleo. Nosotros siempre habíamos trabajado con público joven y entendimos que llegaba un momento, dada la situación que había en todo el Estado, de trabajar con jóvenes en desempleo. Siempre hemos tenido claro, como Fundación Telefónica y como Telefónica, que nosotros no sabemos más que nadie y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es buscar aquellos aliados que nos puedan ayudar a desarrollar proyectos en los que nosotros podamos estar absolutamente implicados y absolutamente convencidos. Ahí conocimos a la Fundación Santa María Real, con la que habíamos trabajado ya en otros proyectos de antiguo, y conocimos su programa Lanzaderas. Y lo conocimos y nos enamoramos de tal manera de ese programa que el año pasado hicimos conjuntamente 55 lanzaderas repartidas por todo el Estado y en los próximos cuatro años, con la colaboración también del Fondo Social Europeo, vamos a hacer 454, siempre me equivoco con el número, 454 lanzaderas por todas partes. No habíamos llegado a Euskadi, no estábamos en el País Vasco y tuvimos muy claro que teníamos que hacer lanzaderas aquí. Entonces, ahí nos tocó la fantástica y gratísima tarea de ir a engañar a las administraciones del País Vasco para que se sumaran al proyecto, ir a convencerlas. Aquí lo tuvimos facilísimo en una primera reunión con Garicó y Chagote, al quien doy las gracias, porque en cuanto le contamos el proyecto dijo, desde luego nos vamos a sumar. ¿Y por qué creemos que hay que sumarse a un proyecto como este? Porque este es un proyecto totalmente distinto a cualquier otro. Este no es un proyecto solamente de formación, este es un proyecto de transformación. Es un proyecto de transformación social. Estoy viendo a Isa, una de nuestras compañeras, que estuvo en una de las anteriores lanzaderas y que ahora acabamos de captar para el equipo de Fundación Santa María Real y que mejor que nadie podría contarnos cómo es vivir en una lanzadera, cómo es estar cinco meses en una lanzadera. Es un proceso de transformación personal. Es un proceso de un grupo de jóvenes, de 25 jóvenes, que no se conocen, que llegan un día como un grupo y en tres semanas se han convertido en algo muy distinto en un equipo, en un equipo de jóvenes que tienen ganas de aprender a mejorar su empleabilidad, que tienen que descubrir, que van a descubrir todo aquello que ellos pueden aportar al mercado, pero sobre todo hay un elemento que para nosotros es absolutamente fundamental, que son conscientes de que no van a ir a buscar empleo para cada uno de ellos, sino que su trabajo consiste en encontrar empleo para los 25. Es un equipo humano que siempre nuestro socio y querido amigo Peridis define con cuatro palabras. Estamos hablando de que son jóvenes desempleados, pero no desocupados, porque los vamos a hacer trabajar muchísimo. Van a tener que estar yendo cinco días a la semana a la lanzadera, cinco horas sin cobrar nada para mejorar su empleabilidad. Por tanto, desempleados que no desocupados. Desempleados que no desocupados. Activos, no tienen que esperar a que vayan a llamar a su puerta. Tienen ellos que ir a llamar a todas las puertas. Tienen que aprender a llamar a todas las puertas. Tercer elemento y fundamental, visibles. Absolutamente visibles. Una persona, como decía Rocío, un joven que se queda sin, sin trabajo, que no encuentra trabajo, se acaba, quedar, se acaba quedando en su casa encerrado. Aquí no, aquí tienen que estar saliendo a la calle y para eso es muy importante vuestro papel, el de los medios de comunicación, porque van a salir a la calle para que todo el mundo sepa que va a haber 25 jóvenes en cada una de las dos comarcas que están buscando empleo y que están ofreciendo todas sus capacidades a toda la sociedad. Y luego, fundamental, solidarios porque van a estar buscando empleo para ellos y para los otros, y al mismo tiempo van a estar haciendo actividades solidarias que impacten también en la comarca. Por ejemplo, alguna de las lanzaderas hace en un momento determinado una actividad de, ya que ellos han aprendido cómo preparar una entrevista, van a llamar a desempleados para ellos enseñarles cómo se hace una entrevista de trabajo. Por tanto, el objetivo fundamental es que estos jóvenes pasen por este proceso de transformación. Y justamente hace dos semanas... Hemos presentado un informe de impacto de las lanzaderas. Nosotros tenemos muy claro siempre que en todas partes donde estamos tenemos que valorar. Buscamos a quienes nos hiciera un informe de impacto y ese informe de impacto nos ha demostrado que las lanzaderas de empleo casi doblan el éxito de inserción laboral respecto a otros programas para el mismo target, para el mismo tipo de público. Pero no solo es el, el, el éxito y la inserción, sino que hay otro elemento fundamental, que es la transformación cualitativa la valoración cualitativa. Cualquier joven, cualquier chico, cualquier chica que pase por la lanzadera sale diciendo que es absolutamente distinto de antes de entrar y que tiene claro que ahora sí va a ser capaz de encontrar un empleo, sea en estos cinco meses o no, pero que va a ser unas nuevas estrategias, una nueva manera de acercarse al mercado. Ahora lo que tenemos que conseguir es tener esos 25 jóvenes en cada una de las dos comarcas y eh, dentro de nada ir todos. ...a conocerlos el día que se nos presenten... ...ahora empieza una aventura fantástica para todos... ...una aventura a la que os agradecemos... ...poder estar con vosotros... ...bueno... ...Egunon... Eh, ...desde Telefónica Euskadi... ...lo primero agradecer... ...a la Diputación... ...el habernos recibido con este proyecto... ...con, con los brazos abiertos y, y la celeridad... En, ...en querer ponerlo en marcha... ...creo que dice mucho de la, de la Diputación... Eh, estoy seguro que las eh, lanzaderas van a ser un éxito y, y estoy seguro que, que podremos estar aquí al, al año que viene también pudi pudiendo, eh, pues bueno, el, pudiendo indicar que vamos a hacer otras nuevas lanzaderas, ¿no? Eh, Garicocho, muchas gracias desde, desde el primer día y a ti también, eh, Ainhoa. Y poco más, los 50, las 50 personas que van a pasar por las lanzaderas seguro que, que son un éxito. ¿Vale? Pues ojalá estemos el año que viene con, con más lanzaderas. ¿no? Y en este proceso de transformación que nos comentaba Joan, pues indispensable la participación y el apoyo de las agencias de desarrollo comarcales. ¿no? En este caso, eh, de Vejeza y Oarsaldea. Juan Ángel, cuando quieras. Es que ricas coño, ¿no? Yo debo empezar agradeciendo y diciendo que es un placer, un verdadero placer, estar compartiendo mesa en algo tan importante como es el empleo eh, con eh, Telefónica, Fundación Telefónica, Fundación Santa María La Real y con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eh, no voy a perder, desde luego, la oportunidad de, eh, de hacer un guiño a la, diputa a la diputada. Y reconocer la labor que Garicoich agote, que está aquí presente, y yo creo que reconocer estas cosas entre los vascos tiene doble mérito, porque normalmente somos parcos y, y poco agradecidos en ocasiones, por lo menos de forma verbal, eh, porque le faltó tiempo a Garicoich eh, cuando desde las dos fundaciones y desde Telefónica se le puso esto encima de la mesa para dirigirse, yo creo que, donde, donde está la mayor oportunidad de hacer, en este caso con respecto a los desempleados. Que, fueron, que somos las agencias de desarrollo. Por tanto, eh, felicidades. Felicidades a Innova porque has elegido un muy buen colaborador. Y felicidades a la diputación. Eh, dicho esto, eh, a nosotros nos viene fantásticamente bien este, este momento eh, porque, por mandato de los alcaldes del Bajo DEVA, de Vejeza es una sociedad anónima cuyo consejo de administración lo componen los alcaldes. Y digo que por mandato de ellos, desde noviembre del año pasado o finales de octubre, teníamos la, eh, una eh, un encargo especial que era disminuir la tasa de desempleo. En el Bajo de actualmente la tasa de desempleo es del 13,34, me, me he traído la chuleta, ¿eh? 13,34, pero si segmentamos ese, ese desempleo, pues el 15,73% lo componen mujeres y el 11,2 hombres. Pero si lo segmentamos más y nos vamos al desempleo juvenil, tenemos actualmente una tasa del 15,6% de desempleo juvenil, menor de 35 años. Por tanto, está claro que somos un público objetivo, ese target del que, del que hablaba Joan. Eh, y digo que es una que nos ha venido de cine porque, efectivamente, desde las agencias de desarrollo no se nos puede. No, Nadie podrá decir que desde las agencias de desarrollo no se han intentado diversos modelos durante muchos años. De hecho, las agencias de desarrollo nacen o nacemos, nacimos por razón de, la, de una mayor empleabilidad, en líneas generales. Por tanto, venimos recorriendo con metodologías distintas, con modelos distintos, formas de hacer al respecto de la empleabilidad y aprender de quien lo hace muy bien, que sois vosotros, tanto la Fundación Santa María la Real como Fundación Telefónica, desde el punto de vista de esa metodología. Decías, Joan, que tenéis como característica la transformación. Y yo, si me permites, diría efectivamente la transformación, reforzando la aptitud con C de los de jóvenes, personas, mujeres y hombres, porque aptitud yo creo que tienen. Nos estamos enfrentando a eh, colectivos con una formación extraordinariamente importante. Sin embargo... Eh, quizás donde tengamos que reforzar, eh, insuflándoles algo de ánimo, es en la actitud. Y en esa transformación que se quiere conseguir a través de las lanzaderas, yo creo que es donde puede estar el éxito. Yo he, he mirado por encima el método de trabajo y, francamente, eh, cuando lo tuve, a la persona que tenía delante le dije, ¿cuánto vamos a aprender? Por tanto, agradecimiento doble por, por esta vía. Y, finalmente, decir que eh, terminar, como decía, con el, la oportunidad que a nosotros eh, se nos brinda con, con esta lanzadera desde el punto de vista de que, bueno, vamos a cumplir uno de los objetivos que teníamos de ese mandato, que es eh, trabajar con, colectivos, con los colectivos más desfavorecidos, en este caso los jóvenes, y eh, pegar un mordisco de 25 eh, personas a un paro que tenemos, a, una, a unos desempleados que tenemos, hende babarrena, jovenes, pues, va a ser algo muy importante. Por tanto, eh, felicidades a mis compañeros de mesa y agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, bukatzeko zeren iaia dena esan dadago, peal bada, oarzo aldearen ikus.tik nola ikusten dugun proiektu hau. Eh, Lehenengo tabein noski errepikatu behar da, ez eta guztiok hori lehenagotik ezan, eskerrak nola ez, ba, foru aldundiari eh, eh lenai epatzen epatzenzun bezala hau adibide garri bada eh hemen gauzak nola funtzionatzen ari diren elkarlanean eh honen elkarlanaren e, e, adibide bada baino baita ere gure artean hemengo erakunden artean elkarlan izugarria egiten ari eta hori ere gaur eh, islatu nahi dugu eta balorean jarri nahi dugu Eh, por supuesto también, como no, pues agradecer a los compañeros de, de Fundación Santa María de la Real y Telefónica, porque evidentemente si no, no tendríamos esta esta posibilidad de haber agradecido a la, a la Diputación eh, y decir que efectivamente en a también, por eso hoy también estamos aquí. El el empleo es un reto básico para todos los municipios que la componen, para Barsoaldea como su agencia de desarrollo comarcal y también fue en su día históricamente el motivo fundamental de su creación. Eh, allá por el año 93 teníamos unas tasas de desempleo del 22,6% ¿eh? después de haber prácticamente desaparecido nuestra base económica tradicional. Hoy no son esas, esas tasas, pero bueno, eh, en cifras de fin de, del, último cuatrimestre, del último trimestre, perdón, 2015, pues eh, estábamos en un 13,8%, eh, perdón, en un 13,2%, que eh, sin ser una cifra tan alarmante como ven en otros lugares, pues está a punto y medio por encima, estaba ya a punto y medio por encima de la media de Guipúzcoa, ¿no? Estaba Guipúzcoa 11,8%, entonces, pues eh, tenemos una problemática un poco más agravada en cuanto a desempleo. De ese de desempleo, el 25% son jóvenes menores de 35, por lo tanto, es un proyecto que va directamente al core de lo que es nuestra... Nuestro, ...nuestro reto en el ámbito del, del empleo. Eh, desde Barso Aldea, por este motivo, porque el, el desempleo ha sido un, uno de nuestros retos fundamentales... ...hemos puesto en marcha también iniciativas de diferente calado y con diferente enfoque... ...siempre intentando diseñar herramientas específicas para cada colectivo, ¿no?... ...a las necesidades de cada colectivo, en el caso de jóvenes, pues también. Eh, lo que sí es cierto es que eh, en el ámbito de lo que es la, el apoyo a la búsqueda de empleo y la orientación... Eh, la mayoría de los acercamientos que habíamos hecho tradicionalmente eran acercamientos de tipo individual, en el que un orientador individual trabaja con un desempleado y le ayuda, le marca un itinerario de inserción y van eh, buscando pues cómo incrementar su empleabilidad y, en última instancia, llevarle al mercado de trabajo. Pero para nosotros, realmente, cuando vimos este, este planteamiento, nos pareció muy innovador y, desde luego,. Eh, pues eh, desde el primer momento lo valoramos muy positivamente porque siempre estamos dispuestos a, a, a intentar nuevas metodologías. ¿no? Eh, esta forma en la que los, pues eso, pues se, se, se fomenta el trabajo en grupo, la solidaridad y el buscar cómo las potencialidades de uno pueden ayudar a otro, nos parece fascinante y aunque todavía no lo conocemos, lo vamos a conocer muy pronto. Y todos los compañeros eh, están pues bueno, pues muy digamos eh, encantados de poder trabajar. Deciros por último que desde, desde Barso Aldea, eh, como creo que también así será desde de Begesa, además de poner eh, pues un conjunto de recursos materiales para el desarrollo del proyecto, como es el propio espacio, equipos y demás. Eh, queremos que también es importante poner en valor que todo el conjunto de servicios y eh, posibilidades de la agencia van a estar al servicio de este proyecto, es decir, desde lo que es la propia prospección empresarial para buscar oportunidades concretas de empleo en el tejido, eh, posibilidades de, de, de prácticas, eh, el propio trabajo de otros eh, eh, orientadores, eh, el servicio de apoyo al emprendizaje para aquellos jóvenes que, que así lo, lo requieran y deseen ir por la vía del auto. del autoempleo, a posibilidades de formación, programas de contratación pública, en fin, eh que que creemos en en el proyecto y que vamos a poner toda la carne en el asador para que sea un un éxito y por supuesto también poner de manifiesto que para nosotros es una oportunidad de aprender, eh pues eh en esta nueva metodología y que esperamos que sea tan exitoso que tengamos la necesidad de replicarlo y de poder continuar eh, eh en el futuro desarrollando nuevas lanzaderas. Así que sin más, pues muchas gracias a a todos y esperemos que sea un éxito. Es que os E, bukatzeko argibide bat, e, informazio gehiago edo izena eman edo nahi dituzten e, nahi, nahi, duten gazteek bibide eukiko dituzte. E, alde batetik garapena agentzitako bulegoetan, bertara junta izena eman dezakete edo informazio eskatu, eta beste aldetik web horri bat, e, lanzaderasdeempleo.es, prentsa horrean daukazue informazioa, e, eta edo zein argibide edo, edo zein galdera baldima daukazue, ba, presgaude, erantzuteko. eskatuko nizueke eredu hau e, zertan dan e, ze berrikuntza ekartzen duen norbaitek maitik esango balit eskartuko nuke. eredu berria dan, ba, bueno, pixka bat e... ba, bueno, ba. Bai. Bueno, e, lehenengo eta behin barkamena eskatzea, baina, bueno, esate denok e, eta ulertzeko eta nola denbora gutxi genuen parte hartzeko horregatik izan da, baina, bai, nik esplikatuko nizuke e, zertan datza metodologia berri hau. Metodologia berri datza el, ga, el, gazte langabetuen lantalde bat osatuko dela, kasu hontan e, eskualde bakoitzean hogeita bost e, langabetu eta gazte, gaztez osaturiko talde bat osatuko da, eta beraiekin e, e bilatzeko edo lantxertatze prozesuan zartzeko metodologia, metodologia bat e, bueno, ba, probatuko edo probatuko dela ez. E, non datza berrikuntza? Berrikuntza datza orain arte e, bai langabetuei e, lagundu nahi zen denean e, langabetuei lan bat bilatzen beti zendu da banakako metodologia. Hau da, orientatzaile batek lagundu die, eta lagundu dio e, langabetu bakoitzari, eh? e, lan saio horretan e, entrebista bat egiten zen, e, e, astertzen zen pertsona horrek zituen e, e, bai potentzialtasunak eta aulezilik lan merkatuari begira eta fro, e, horren alabera ibilbide bat markatzen zitzaion. Ba, dagoen egoratik e, gero lan merkatuan zertatu izateko. Kasu honetan lantalde bat osatzen da eta e, lantalde horretan parte hartzen duten gazte guztiek elkarri laguntzen diote lana bilatzen. Orduan, hor, e, e, gazte horiek ezaugarri desberdinak izango dituzte eta bakoitzak potentzialtasun eta e, e, indargune batzuk izango dituzte. Orduan, indargune horiek lantaldearen alde jarriko dira, bai? Orduan, batek lagunduko dio, ba demagun batek badakiela, e, e, kontratu batzu badituela enpresa zehaz batzuetan, ba bueno, kontratuei jarriko dituela, ba besteen alde, ba bueno, ba ba e, lana bilatu dezaten edo zakit, ezagutza berezi batzu badituela, ba bueno, besteen alde jarriko jarriko ditu, bai? Hori da pixka bat. bat eginez, ba, parte hartzea merezi duela eta bar. Uh -huh. Eskerrik asko. Ba e, Gipuzkoko foro aldunditik eta esan bezala e, e, e erakunde desberdinen arteko e, elkarlan hori bultzatuz, gaztei, batez ere, e, ba, hogeita malau urte bitarteko e, gizon eta makume gaztei deitzen diegu, e, formakuntza berezi bat izango dutela, lan abilatzeko aukera ezin hobea, eta batez ere beraien aukera hoiek hobetzeko e, bueno, metodologia bat, aukera bat, eredu bat landuko dutela taldean eta eta gure helburua hori dala, ez? E, lana bilatzeko aukera hori hobetzea, errazteko eta eta lanean bakalidade bat eta eredu bat izan dezaten e, programa hau bultzatzea.